regreso con más de nuestro programa. Quiero contarles que más adelante Virginia preparará una deliciosa receta. Pero ahora seguimos hablando de mujeres destacadas. En esta oportunidad hablaremos de María Cristina Kronfle, una mujer que ha luchado desde el momento en que nació, que producto de una enfermedad que tuvo desde muy pequeña ha demostrado que el que persevera alcanza. Con 27 años de edad, María Cristina se muestra alegre en todo momento y considera que el estar en una silla de ruedas no es motivo para dejarse vencer. Por eso hoy conoceremos su historia, su lucha, sus momentos duros por los que ha pasado. Una mujer luchadora con un carácter fuerte y temperamental que no se ha dejado vencer por la vida es como se define María Cristina Kronfle, quien recuerda con mucha alegría su niñez. En mi infancia, además de haber pasado pues en hospitales mucho tiempo, fue también muy dedicada a estudiar. A mí me gustaba mucho estudiar, sacaba muy buenas notas. He tenido una vida bastante normal con los hospitales de por medio, pero mis papás siempre intentaron que eso no sea como un impacto o un shock en mi vida, sino más bien tomarlo lo más relajado posible y lo más cómodo para que yo siga con mi vida normal. Miopatía es la enfermedad que marcó la vida de María Cristina, la cual también fue heredada para su hermano menor, la cual genera un adormecimiento del nervio de la espina, que no produce fuerza para pararse o sostenerse y que se estima que solo una persona de entre 1 millón pueden desarrollarla. Yo no me di cuenta que tenía esto, no me sentí diferente. Mis papás me ayudaron mucho a no sentirme diferente. Yo jugaba fútbol, sí, yo era arquera, bailaba en fiesta, bueno, todavía bailo. La primera vez que yo me di cuenta o me aterricé que yo andaba en una silla de ruedas fue con mi primer enamorado. Y a la mamá no le gustaba que esté conmigo, o no le gustó que estuviera conmigo, porque yo andaba en silla de ruedas. Pero fue la primera vez que yo dije, a ver, María Cristina, tú tienes que replantearte tu vida, porque tú has estado viviendo como si no tuvieras nada, pero va a llegar un momento, mejor dicho, tú te ves a ti como que no tienes nada, pero la gente en el mundo afuera te ve en tu silla de ruedas. Cuando María Cristina nació, los médicos le dieron un lapso de vida hasta los 5 años de edad, pero su fe en Dios y lucha hizo que continuara con vida. Cuando cumplió 8 años, decidió someterse a una cirugía que le daba el 95% de probabilidades de muerte. Habían dos opciones. Una es que no te operes y la columna se va a ir virando tanto, 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 que se te va a romper una costilla y la costilla te va a perforar el pulmón. Y la segunda opción es que te operemos, pero cuando te operemos hay la posibilidad de que no regreses con nosotros, porque el 95% de probabilidades que te mueras. Yo respondí de la siguiente manera, que dije, bueno, si es que no me opero y se me pincha el pulmón, me voy a ahogar. Pero si me operas, voy a estar dormida y no me voy a dar cuenta. A los 18 años comenzaría su verdadera lucha. El no tener un lugar con los correctos cuidados para poder sufragar hizo que enviara una carta a un periódico, recibiendo el apoyo de miles de personas que sufren de alguna discapacidad, pero también la amenaza de personas que no estaban de acuerdo por lo que ella luchaba. Me mandaron un mensaje, ¿sí?, diciéndome paralítica mental, paralítica mental. El ofender a una persona por tener una discapacidad no habla mal de la persona con discapacidad, sino de la persona que está diciéndote esto, ¿no? O sea, sin perder la fe y esperanza, asegura continuará con su labor. Si quieres encontrar un ser humano excepcional, lo vas a encontrar teniendo una discapacidad. No se permitan que nadie nunca les diga hasta dónde puedan llegar. Siempre lleguen un paso más allá.